Señores, hoy me encuentro aquí, voy llegando aquí a la ciudad de Norwalk, California. Creo que aquí una de estas casas, por aquí vine a visitar un criadero que, pues esta persona tiene puros ceramas, pero por lo poquito que estuve hablando con él y creo que tiene muy buenos animales. Entonces, pues yo la verdad vine a ver un animalito que le quiero comprar, un semental, ¿verdad? Para una gallinita que tengo. Que el año pasado pues le compré una gallinita, un parecito a APG. Entonces quiero ver si me llevo un semental de un color que me recuerdo que él me dijo, porque yo lo conocí apenas en la expo de Perris, en la presentación de los aztecas que hizo la AGMC. Fue una presentación ahí, creo que fueron ellos, o no me acuerdo si todavía no estaba la asociación y nomás era un grupo ahí de personas pues que les gustan los aztecas y fueron a presentarlos. Entonces ahí conocí yo a esta persona, se llama Salvador, pues le dicen Chava. Creo que está en el Facebook como Chava, Cerama Chava, algo así. Ahorita que lo veamos ya, que nos diga él. Ahorita pues voy llegando, ahorita le voy a mandar mensaje a ver si ya está él aquí. Me dijo que más o menos a las 5, son las 4:53. La puntualidad ante todo, ¿eh? Y creo que tiene muy buenos ejemplares del color que yo quiero, que es un color más o menos como lo conocemos en los aztecas, como un ginger o un buff, más o menos entre esas, es como un anaranjadito con la cola negra. Entonces en los ceramas no sé cómo les llamen, si les tienen color o no, todo eso le vamos a preguntar ahorita. Entonces para los que estén un poco interesadones en adquirir alguna parejita de ceramas o tengan curiosidad, ¿verdad?, con estos animalitos, creo que aquí va a haber de dónde aprender un poco. Entonces pues a mí me va a servir mucho, espero que más de uno de los que vean el video pues también, ¿verdad? Entonces pues vamos ahorita a mandarle mensajito a ver si anda por ahí y ya ahorita ya se los presento y vamos a ver qué, a sacarle el jugo aquí al camarada, porque por lo que poquito que hablé con él el otro día se me hace que sabe mucho, la verdad, y hay que aprender. Es una nueva raza para mí y pues no es que me vaya a llenar de animalitos, pero si voy a empezar con una o dos parejitas, quiero agarrar pues bueno para empezar con cositas buenas. Y ya pues que nos dan la chance ahorita nosotros, de pues aquí en California tenemos la AGMC,
y no sé si Curritos, no estoy seguro, pero creo que también Curritos te deja exponer esos luceramas. No estoy bien seguro, pero es lo bueno de acá de California, ¿verdad? Que hay varias asociaciones y pues puede uno llevar diferentes tipos de animalitos, nomás que sean pues miniatura. Entonces, vamos a mandarle el mensajito y ahorita, a ver, ahí se los presento ya que me pase ahí con él. Pues bueno, señores, ahora sí ya llegamos aquí, ya llegó el camarada aquí, Chava. Se llama Salvador, pues le decimos Chava, ¿verdad? Los que ya lo conocen, yo apenas es segunda vez que hablo con él, pero la verdad es de esas personas que siempre digo que tiene uno como conexión luego, él siempre, así como lo ven ahorita, siempre se está riendo, Lolo se nota ese tipo de persona como que tenemos conexión, ¿verdad? Entonces por eso ya le puedo decir Chava, él ya me dijo que sí, y pues aquí estamos ya aquí en su casa, tiene su pequeño criadero, el de ceramas, y pues nos va a enseñar lo que él sabe de los ceramas, lo que a él le funciona, lo que él, la experiencia que él tiene hasta ahorita, y pues al que le sirva, como siempre decimos, agárrelo, y si no le sirve, pues déjelo nomás que pase, no pasa nada. Entonces, ¿cómo estás, Chava? Muy bien, mira, fíjate, aquí llegando del jale, me agarraron todavía hasta con el uniforme. Sí, la verdad, sí, ya por ahí ya les había explicado a la gente que estaba ahí afuera yo esperando que llegara, si iba a llegar al trabajo. Pues me vine a tono, mira, yo, para que no digan. Para andar igual. Sí, también me traje las botas. Yo salí temprano, pero dije, no, para andar a tono aquí con Chava, yo sabía que iba a llegar a su trabajo y todo eso. Y pues ahorita antes que nos agarre la noche, vamos, si quieres saber tus animalitos aquí. Mire, pues pásenle, aquí está un poco descuidado, pero aquí es donde un cuartito pequeño de como de 10 por 5. 10 por 5 más o menos, sí. Es algo pequeño, pero pues no necesitan mucho espacio a los gallitos estos. Sí, son más o menos, es como el casi el tamaño de un azteca, ¿verdad? Pero claro, la pluma es diferente, son más compactos, más cortitos. Pero la verdad, ay, ay, ay. Tienes aquí, yo ya había visto el otro día me mandaste un video, la verdad es pura cajeta aquí. Y pues por eso vine, porque pues vine a buscar un animalito yo. Y pues ya de pasada vamos a enseñarle aquí a la gente lo que tú sabes de estos animalitos. Oye, estos animalitos, ya viendo este, tienen, también manejan los colores, los conocen como los aztecas o no tienen nombre de color en el cerama, así lo que tú sabes de ellos. Mira, a lo que yo tengo entendido, los colores no los manejan ni en línea porque de donde son originarios, ajá, pueden usar un gallo amarillo con una gallina rayada o con una gallina blanca. Como yo miro y tengo entendido, nunca he platicado con nadie de allá, pero siempre lo que yo miro, creo que ellos no les gusta, o no sé si no les guste, pero a ellos les gustan mucho los colores como diferentes, como no tanto en línea, pero colores como exótico, totalmente exóticos, ándale, así como chilaquile, que uno le dice, pues. Un chilaquile, ajá, un chilaquile, entonces, pues, pero el color original es el amarillo, el de la raza es el amarillo. Que viene siendo este. Que viene siendo ese o un poquito más calabacito como este otro. Como este otro, mira. A ver, entonces, este que, para que no nos enredemos también, yo, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de cerama es? Porque hay varios, ¿verdad? Pues mira, aquí está el que es el americano, uh-huh, y este, según es el que está más tirado al Malasia. Okay. El americano es un poquito más, se puede decir, un poquito más como ancho, se mira, como que tiene más pluma, uh-huh, en sí, y se mira más bajito. Más como chaparrito. Más robusto, ¿eh? Ándale, más, como más fuerte, ¿eh? Son como un poquito más delgados. Lo que tratamos de seleccionar en este tipo de animal, ¿eh? Es que la pluma la tengan más pegada a su cuerpo. Que no sean tan pluma suelta. Que se puedan ver sus patas más largas. Porque con mucha pluma, en que tenga pata larga, no deja verla. Okay. Entonces entre más como peinadito, en vez de, sí, ves que el azteca entre más pluma, plumosito, más, sí, aquí entre pluma más pegada está mejor su golilla, pues
entre menos golilla tenga, lo hace ver más, como más flaquito, más delgadito. Ok, como, y más, luce más los zanconcitos, ¿verdad? Sí, la luce patita. Más sus piernas. Entre más piernudos acá es mejor entonces. Aquí es totalmente diferente a la Azteca. Entre más pata tenga, está mejor. ¿Y la cresta? La cresta, este no se descresta. Okay. En las Aztecas, ya ves que se mira bien bonito descrestado. Ajá. Este es lo opuesto. Este, lo que se tiene que seleccionar es una cresta más pequeña porque la va a llevar por toda la vida el gallito. Pues entre más chica, pues es más probable que esté derecha, ¿verdad? Sí, si puedes ver, este gallito tiene la cresta pequeña. Ellos, allá donde son originales los gallitos, la piden mucho como en picos. No en picos grandes, sino en picos pequeños. Okay. Esa es la selección que hacen ellos también. Ya todos los gallitos que tengo yo, la mayoría tienen cresta pequeña, pero todavía hay animales que salen con la cresta más fea, así, más, okay, más a lo viejo, así. Y este ya es como otro color, ¿verdad? Sí, ese ya es un color que, fíjate, sin usar, pues, se puede decir que otro tipo de raza, como te digo. Solitos van botando. Solitos van botando por las herencias que traen, que metes un gallo con gallinas totalmente de otro color. Y te salen gallos que a lo mejor piensas que no son ni del mismo criadero o de la misma línea de sangre que tienes. ¿Esto de dónde salió? Entonces, como si tú me pasas, por decir ahorita, estos dos amarillos, como le dicen ustedes a esta raza, más o menos, amarillos. Y de repente me va a botar hasta... Veo que acá tienes unas blancas. Puede salir unas blancas. De hecho, yo no tengo blancas. Y es, él es su abuelo, pero si miras, está como moteado de blanco en el pecho. El gallito está moteadito de blanco. Entonces, yo lo único que traté ahí, pues poner el abuelo así, a ver si se inclinaba poquito al color blanco, porque pues colores no tengo muchos, ¿eh? Tengo amarillo, como retintos, y ese chocolatito. Calabacito, algo así. Sí. Sí, mira, salieron esas blancas y no tienen nada de blanco. No aquí. Tengo nada de blanco, son estas dos y una gallina que está ahí más. Entonces es difícil limpiar una sangre de estas, ¿verdad? Como uno que ya te quieres inclinar más por un color, una línea. Pues sí, mira, allí estoy tratando de... Las gallinas son las más rayaditas que tengo esas. Ok. Estoy tratando de ponerles ese gallo a ver si se inclina poquito al color para tratar de hacer poquito colores en línea. Yo no los tengo así en línea. Pero pues para tratar de agarrar unos gallitos que sean un poquito más rojos y gallinitas más rayadas. De hecho ya tengo un hijo y una hija de ellos y ya salieron más rayaditos que los papás. Ok, a ver, ¿qué más nos enseñas por aquí? Pues mira, acá es una forma de que yo lo escriba así, no es la perfecta y no tengo una criadora comercial, se puede decir. Todo es hecho en casa, se puede decir. Sí, no, pero pues está mejor que las mías aquí, la verdad. Pero funciona, sí, funciona. Sí, sí. Aparte de que funciona, el foco este da calor aquí mismo para los animales. Sí, siempre se mantiene en una temperatura más mejor. Todo. Normalmente está cerrado aquí, ¿no? Está bien. Normalmente casi siempre está cerrado. Okay. Después de las 10, mi señora le abre para que entre aire y para que salgan, pero casi toda la mañana y parte de la noche está cerrado. Okay. ¿Sí se le puede abrir la puertita? Sí, mira. Okay. ¿Y cómo esto? ¿Qué edad tienen estos? Estos están sobre, yo pienso que como 6 semanas. Y yo veo que aquí unos ya como que ya se empiezan a parar, ¿verdad? Pues, mira, regularmente hay unos que maduran más temprano y hay otros que lo hacen ya cuando son gallitos como de 6-7 meses. Okay. Pero cuando tiene un espacio muy pequeño, no te puedes dar el lujo de mantener tantos animales. Yo lo que hago, a veces, amigos o algo, trato de quedarme nomás con 2-3, los más buenecitos que miro o algo así. Pero pues ya ves que hay unos que pueden explotar lo que traen después, ¿no? Fíjate que me ha pasado que se han llevado gallitos conocidos. Ajá. Y después están hasta mejor que los que yo tengo.
Mira, porque veo que el de atrás, cómo se ve ya bien. Sí, y es un gallito que va a estar muy chiquito ahí. Mira. Ya bien hechecito que el de atrás. Sí, luego se las empieza a notar. Mira. Y sí, como me estabas diciendo, mira, como si este siente que los otros pueblos lo acobardan, ¿verdad? Sí, lo golpean. Si este ahorita lo separaras, tal vez ya empieza él también a sacarlo. Sí, a lo que yo sé, mucha gente lo separa pequeños. Cuando yo no tengo el espacio, a veces lo mantengo casi hasta 3 meses juntos. Entonces, mucha gente a los 2 meses ya los está separando para que el gallito nunca lo golpee el otro, más el macho más grande. Y el gallito siempre va a tener una actitud de presumir, sí, porque es lo que se busca en estos gallos. Estos gallos son de show, y creo que es de los gallos que cuando llevas un show son de los que más presumen, porque ellos los subes a una mesita, aletean, cantan, se mueven. Ajá. Es una raza, pues, muy así, diferente, muy, muy, y activa. Muy así. Y estos ya son más grandecitos, ¿verdad? Esos ya tienen como casi pegando a los 4 meses. Okay. Ahí van. Mira muchas. Esa gallinita, qué bonita está, la pollita esta. Sí, de hecho, como te digo, muchos de más chiquitos se miran normales, pero ya cuando empiezan a madurar. Sí, pero mira. Cambian. Hombre, está exagerada esas dos, hermano. Son las más presumidas, esas que andan atrás. Sí, hay muchas, mira. deja levantarle para que se puedan mirar. Mira. ¿Y la mayoría son hembras aquí o todas? No, hay un machito, ¿no? Sí, hay un machito, mira. Mira, la mayoría casi todas están tan bonitas, nomás que, pues. Y luego como que les dio frío ahorita que abrimos. Vale. Porque llegamos y estaban más altaneras. Mira, y ya como. Mira, la mayoría están bonitas, pero pues. No, pues aquí la verdad, la gente que quiere empezar en esto, aquí hay cajeta, señores, ¿eh? Nomás que sí, pues, a ver cuál suelta cada chava, porque la verdad, ni a cuál irle. Están bonitas todas, la verdad. Mira aquella también, la de atrás, esa. Sí, están muy bonitas. Chulada. Y como de ahí, cuando va a ser como, ahora tiene chiquitos, ¿no? Hay unos chiquitos, te digo, yo siempre los trato de... Iba a comprar una creadora de esas, de lámina, de esas comerciales, de las que te venden. Sí. Pero no se me ha hecho. Por una cosa o por otra, una vez ordené y no tenían. La iba a ordenar de otro estado. Y al último ya no le puse mucho atención. Miré que funcionaba esto. De ahí los saco para acá. De ahí los brinco para acá. Y luego ya los brinco a sin foco. Sí. Es una forma de los voy cambiando y les voy a ir aquí, ya les empiezo a echar grano y allá casi ya comen totalmente puro grano. Luego al de ese le pega una enjuagadita al traste ese y ya, voladita. Sí. Y como bueno, aquí ya cuando a ti algo te va cuadrando, los echas acá en estas que veo que son como... Mira, regularmente, como te digo, no tengo espacio. Como redondas, ¿no? ¿Y sí. ¿Por qué son así? Mira, mucha gente los usa en esa para enseñarlos a pararse, pero yo las uso casi porque tenía una jaula ahí más y me deshice de ella. Entonces, ahí abajo. ¿Y ya pusiste estos aquí? Sí, los puse ahí porque no tengo más ahorita. Y por eso te digo, no trato de dejar muchos animales, aparte del espacio, no tengo muchas jaulas. Siempre dejo los que más me gustan. Y la gallinita esta también está bonita, nomás que... La otra güerita, ¿eh? Es hermana. ¿De aquella? Sí, es hermana. Órale. El gallito que tenía ya se murió. Era un gallito que tenía como gris y también tenía mucho blanco. Y veo que estas tienen las patitas como verdes. Me habías dicho que en esta raza tiende más a que sean amarillas. Pues mira, lo amarillo y lo verde es lo que más hay. A mí me salen verdes. Y si miras ya casi la mayoría de pollitos, mira. Si miras ya casi la mayoría de pollitos, ya vienen como más amarillas. Ajá, esas están más amarillitas. Más amarillas, mira.
Pero ya es de ahí de la cruz a la selección, lo que te guste, mira. Este está más verde. Está más verde. Mira. ¿Dónde está otro? Este es verde. Mira. Este ya como más amarillo. Amarillito, sí. Sí, todo está de la selección. Si miran las gallinas estas. Ajá. Ay, güey, güey. Nomás que este me da cura cómo se paran. De chiquitito. Sí, mira, pero aquí está una pollita. Mira, y también no la quise cambiar para acá porque se andaba parando muy, muy, muy bonito y, oh, y no quise que me la pagaran los más grandes. Ok. Está chiquita, lo más que. No, pues ahí no está acostumbrada al suelo. No está acostumbrada. Uh-huh. Pero está muy bonita. Pero mira, regularmente ya cuando hay muchas que chiquitas. No se ve y ya lo. Sí, ya nomás sacan, pero. Ahora. Pero no es una raza que todos salen buenos, como en todo. Hay bueno, malo, regulares. ¿Sí? Yo siempre me gusta decir las cosas. Como aquí ya tienes rato tratando tú de limpiarlas, ¿verdad? Como dices, hay muchas mezclas de colores. Sí. Pero sí, sí ves el avance. Mira, fíjate que como te digo, esto es. No es tanto de no es, esta raza no tanto se enfoca en el color. Mucha gente ya últimamente sí ya quiere colores, pero esta raza es más de otras cualidades, como su cuerpo, las alas, la pata, la cresta, el porte ese levantado, uh-huh, más verticales. Eso es lo que se busca más. Que si trae un color, pues haz de cuenta que tienes un diamante, ¿sí? Un color diferente y con esas cualidades, pues todo lo van a querer, ¿sí? Pero para nosotros, pero los meros meros que de donde son originarias estas razas, no andan pelando los colores, ¿sí? No, regularmente casi siempre los que van a competencia son gallitos como calabazos, así como traen negro pero amarillo. Y pintones del pecho, ¿no? Así sí, regularmente los fuertes de ellos que van a competencia casi son calabazos. Oye, es uno que tienes, un tal que me dijiste que se pasó de extremo. Mira, este gallito ya anda caminando hasta. Este sí, como dicen, se pasó de rosca, ¿verdad? Mira. No, que casi no se ve ahí, pero. Sí. El lobo es medio oscuro. Mira. Sí, pero ese sí está, se volteó al revés casi ya, mira. Ya camina hasta para atrás. Sí, a esos gallitos a mí casi ya no me llaman mucho la atención. Sí. Porque aparte ya no. ¿Crees que va a pisar o no? Pisan, pero fallan mucho, por lo mismo que están así. Oh. Sí pueden caminar y todo, pero. Ya va a ser muy difícil que. Sí, de que todos los huevos salgan fértiles o la mayoría salgan fértil. No hay como un gallito que esté más. Más equilibrado. Más al estándar, ¿no? Más que no se pase ni. Sí, más equilibrado, como, mira. Un gallito como este, mira. ¿Tú cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es tu equilibrio que tú buscas? Mira, un gallito como este, mira. Mira, un gallito como este, mira. Que tenga las alas hacia enfrente, que sea equilibrado, mira. Que tenga buena pata y que tenga su cola derecha. La colita, ¿eh? Derecha, ey. Sí, mira luego el porte, mira, está como los que ven en las fotos o en el. Sí. O están esos como. Mira, él. Como él, que ponen en los anuncios, ¿verdad? El gallito, sí. La estampita así. Ya. Sí. Él avienta sus alitas para enfrente. Sí, parece un soldadito, la verdad, está muy bonito este animal. Mira. Sí. Lo malo pues que está oscurito. Pero sí. Si miras, no tienen tanta golilla, se busca más que la pluma esté más pegada, más pegadita. Y pues, cuando echas la esa para atrás, pues se ve más como más compactito aquí. Más compacto, pegadito atrás, sí, ¿verdad? Sí. Okay. Mira, es más compacto. Mira, si miran, no es un cuerpo tan alargado, es un cuerpo redondo. Ajá. Si lo puedes mirar, es un cuerpo como redondo, mira. Sí. ¿Y cómo se paran derechos, verdad? Sí, mira. Sí, está exacto como la estampa, díralo. Ah, la verdad. Sí. Está chulada ese animalito. Y pues. Y este como mira. Que sí, la cola la abre. La abre y tiene una cola muy grande.
Parece un palomo casi. Sí, mira, está bien pequeñito. A ver, caballo. Mira, está bien pequeñito, el gallito está pequeñito. Mira, si, si miras en, todo el cuerpo, mira, son cuerpos redondos, mira. Sí, sí, sí. No son alargados, son cuerpos redondos. Este nomás tiene la cola muy larga para mí, para mi gusto, tiene la cola muy larga. Y la abre, ¿verdad? Y la abre. Sí, como un pichón. Tienen las gallinitas un poquito con la cola, si las miras, son gallinitas que tienen la cola más pequeñita. Tratando de equilibrarles ahí la cola, que salga una colilla un poquito más chica y tratar también de agarrar un poquito más de que son gallitos colorados. Pues si tú le... Sí, pues tratas de... Ahí es donde si miras, está el buen creador, son ¿verdad? Son patoncitos. Que le metes gallinas que si él está pasado de cola, le metes una con menos colita para que se equilibre toda la cosa. Siempre, siempre uno tiene que... O trata uno. Sí, a veces sí, no sí. Salen las cosas porque a veces... Se va para el contrario, pero siempre ando tratando de equilibrar, ¿sí? Sí. Las cosas. ¿Qué usas de cama? Mira, uso... ¿Sacate de la yarda qué? No, 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 uso... Fíjate que hasta salen caros, porque cada 22 días tengo que comprar paja y es paja especial. No sé si tenga por un costal por acá. Sale como 20, como 30 bolas, como 25 bolas. No, no la tengo. Oye, ¿tiene que ser así? ¿No puedes como acerrín como nosotros? No me gusta el acerrín porque siento que vuela más. Oh. Y luego el vato que me dijo, el que me vendió los animales, me dijo ir a usar paja porque hasta ellos cuando está nuevecita se la pueden comer. Sí, sí, sí. Es como zacate, no sé cómo se llama, pero sí se lo comen. No, no sé dónde dejé la bolsa. ¿Y qué haces con estas jaulas que tienes acá afuera? Mira, las jaulas esas las uso para... Las jaulas esas las uso, no las uso tanto para enseñarlo, las uso para cuando limpio, lo saco allí. Y cuando tengo chance o cuando llego temprano del trabajo, lo saco un ratito al sol. Ya ves, aquí el trabajo no deja. Mira. ¿La paja? No sé si alguien quiere usar de esta paja. A mí me ha gustado mucho esta paja, mira. Esta la venden en la mayor, pues aquí la he encontrado como en dos, tres lados, mira. Se llama Coop Clean. Coop Clean, ajá. Okay. Dice que es hasta para el olor y pues es todo, mira. Ahí sí, tiene todo. Bueno, pues si a alguien le gusta, ahí va a estar. Sí, yo uso esa. Que la busquen. ¿Dónde la agarras tú esa mano? Yo la agarro en un lugar que la tienen en Lakewood y otra la tienen en el monte. Ok. En el monte la tienen... ¿cómo se llama? No, no me recuerdo el lugar, pero es en el monte. Y el otro... Esa es por la calle Lakewood y el 91. Pero son como, son de las chicas como Pecha. Sí, son Pecha. Oh, okay, sí. Okay. No es grande como no, los, no, no son grandes. Pet, cuidas cosas. No. Si aquí quieres. Los guardianes, ¿verdad? Los guardianes. Pues mira. Este peludito está bonito. Es raro ver un chihuahua peludo. Al menos yo. Pues, no se deja. Están bonitos. Y que, si quieres, puedo sacar unos para allí, para afuera. Para que se miren. Y como ahorita el que más llevas que te llena el ojo, dices que es este, ¿verdad? Que tienes acá. Ese. Y este, mira. Este otro que va ahí. El aparte de que van a estar chiquitos de tamaño. Sí. Que lo. Pues lo ideal es un gallo mediano. Porque también sí. Muy chiquitos es mucha navegadera. Para sacar crías de ellos, como en todas las razas, entre más chiquitos se te vayan, más trabajosos son. Sí, debe sí, ser sí. Un medianito ahí que pueda pisar bien las gallinas y que pues, entre más chiquitos, más delicados para enfermedades y todo. ¿Y acá qué tienes escondido? Mira, pues ahí siguen habiendo puros... Aquí se cría puro cerrama, no, no hay otra raza más. Yo estoy esperando, ahí sale otra cosa. No, aquí es puro cerrama, mira. Este sí está bien amarillo, ¿verdad? Está bonito. Ese está bien amarillo. Pues a mí porque me gusta ese color. Yo a eso vine, señores, vine a los amarillos aquí. Mira, de hecho ahí están puras gallinas, son buff. Ay, ay, ay. Son puras buff amarillas. Mira ahí, pillí, a ti que te gustan estos, aquí hay para escoger, ¿eh? Hay amarillas. Aquí hay cajetas, señores. ¿Esta está echada o qué? Está echada. Regularmente siempre incubo los huevos, pero... A veces les dejo un huevito ahí casi que anden rodando para que descansen las pobres, porque también nomás ponedera y ponedera. Sí, sí, sí.
Y a veces se las dejo que se echen ahí. No tanto para que saquen pollitos, nomás para que descansen. Está muy bonito ese amarillo. Bueno, pues a mí pues sí. Me jala el color ese. Aquí está a otro ver. Amarillo. Aquí abajo está otro amarillo. Este ya también es adulto, como de 3 años. Este también tiene la cola tantito ladeada. Sí, es una de las cosas que quisiera corregir. Okay. Estos gallitos no es tanto que estén defectuosos, sino que a veces porque se empujan y tienen la cola muy vertical, la tratan de acomodar hacia un lado. Debes de pues como siempre, buscar un equilibrio de que un poquito la cola se vaya más hacia abajo para que no la ladeen. Sí. Pero a veces se tiene que usar lo que sale mejor, y a veces en que tenga un pequeño defecto, o no sea defecto, sino pues porque no es defecto. Yo ya les he tocado su espalda, a ver si están chuecos, ladeados de su espalda. No están ladeados, lo más. Mira, si puedes ver este. Entonces, ¿será que lo hacen pues a un lado para sí, que mira, entre el este, pescuezo, como lo este, echan para atrás? Este le corté la cola, mira, porque ya se está parando bien. Mm. Y le corté la cola bien cortada con unas tijeras, porque ya la está haciendo de lado, por lo mismo de sí, que sí, se empujan. Y mucha gente dice, oh, tiene un defecto, la cola chueca. Es que el gallo se empieza a parar, como se están parando, sí, y sí, la sí. cola le estorba y la hacen para un lado. Señores, quisiera que vieran estas pollitas aquí en persona, la verdad. Son una belleza. Estamos hablando del pollo, pero yo cada que me acerco aquí no puedo dejar de verlas. Todas se parecen en el parado, el color. Están muy bonitas todas, la verdad. Ahí el que pueda, la verdad, contacten aquí a Chava. Échense una vuelta nomás para que se den cuenta lo que hay aquí. ¿Acá sí. abajo hay algo más o no? Sí, como te digo, aquí son puros ceramas. No creo otra cosa más que ceramas. Mira, y no tengo muchos. Mira, ese también está muy bonito. Ese es papá de los negritos. Okay. Está muy bonito. Lo más que, pues muchos están en pluma. Sí, sí, sí. Ah, pero pues la estampa no lo se mira. Muchos están en pluma. Uh-huh. Ah, está bonito. Pero como te digo, se busca que tenga la patita larga, más delgaditos. Si mira las gallinas, las gallinas, se trata de dejarlas, uno las que están más patoncitas, mira. Esa la que estoy viendo está bien zanconcita. Y la bien patoncita, mira, aquella también, mira. Entre más levantaditas estén, lucen más en este tipo de animales. Sí. Este también está muy bonito el que tienes aquí. Sí, pues son de los que se van quedando ahí tratando de esperar a ver si dan un cambio. Ajá. Pero si no lo dan, pues no tengo mucho espacio. A veces se tienen que ir. Van para afuera. Y pues, como te digo, el espacio es pequeño y no me doy el lujo de guardar tantos animales. Ni no me espero. A veces 3-4 meses, 4-5. Y si miro que tengo muchos, ya si uno o dos se miran buenos, los demás se van. Pero mira, como este y el de arriba, que tú dices que pues está mejor. No, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Bueno, para mí. Sí. Pero tú sí lo notas. Pero igual, este viene de donde mismo. O sea, trae la misma sangre. Nomás porque, pues, tú claro que es tu selección. Sí. Tienes que dejar ir este. Sí. Pero al que se lo vendas, él sigue siendo cajeta, la verdad. Sí. No es porque... De hecho, lo que estamos hablando, sí, por eso a veces no hay mucho... No me gusta a veces vender animales, porque a veces la gente trata de pensar que no sirven los animales, pero como tú dices, ya vienen de la misma familia y de la misma selección. No todos salen buenos. Ese sí es pata corta, ¿no? Ahí ando agarrando color rojo. No, sí, es lo que lo estamos platicando desde el otro día, de que de todas maneras tú ya aquí tienes, ¿cuánto tienes trabajando esos animales? Como 4 años. Mira, yo tengo 4 años. Si te voy a ser sincero, un tiempo traté de dejar animales de color. Me salieron unos de color, unos grisecitos, que todavía tengo fotos. Okay. Y me estaba yendo por un camino totalmente diferente.
por ir seleccionando el color, te desviaste. Estaba perdiendo la forma. Ok. Entonces, me aventé como, yo pienso que más de un año. Como decir, saqué estas blancas y le ponía un gallito blanco en que no estuvieran tan de buena calidad. Los juntaba y sí estaba agarrando color. Pero los animales ya ni parecían cerramas, estaban viendo totalmente diferentes. Sí. Entonces, dije, mejor me quedo con mis amarillitos o con lo que salga bueno. Y ya de ahí, si sale algún color extraño, pues ya se deja. Pero si mientras no sale bueno, puede ser blanco, puede ser gris, el color que sea, no se queda. Bueno, entonces, ¿cómo te busca la gente, ti Chava, por ahí en el Facebook de perdido? Mira, yo tengo en el Facebook a Serrama Chava Flores. ¿Lo tienes por ahí en el celular para que mire la gente cómo se mira tu página? Mira, deja. Que te busque. No es que seas un gran vendedorazo, ¿verdad? Porque pues, sacas poco. Pero si alguien quiere un animalito, la verdad, bueno, señores, de calidad, pues contáctelo. Y luego él es muy buena persona. Pueden venir. Bueno, yo hablo, ¿verdad? Pero pues, yo creo que sí pueden venir y ver los animalitos aquí sin ningún compromiso. Y para que se den cuenta, pues, lo que es esta raza. Gente que no ha mirado en persona, pues. Mira. Ese es mi perfil. Ahí está, la Serrama Chava Flores. Así búsquenlo. Ahí y ya, estoy. Pues ahí cualquier cosa, ahí le preguntas. Mira, ando hasta apoyando los aztecas también. La mera, ahí estamos, mira. Sí, pues yo también pertenezco a la misma, a la ¿cómo decimos? A mí me gustan todos los tipos de animales. Lo más, pues, esta raza, creo que, no sé, me llamó más la atención. No porque sean más buenos, ni porque sean, sino porque tienen una forma diferente en cómo se paran. Creo que son un poquito más alegres que todas las razas, porque esto los miras y abres su puertita y ya se andan parando como para presumirse. Sí, es lo que estás notando, sí. Bueno, pues es lo que a ti te llama la atención y eso te trata, que cada quien críe lo que a él le gusta. Sí, no lo que esté de moda ni nada. Entonces, si a ti eso te gusta, está bien. Y es lo bueno de aquí de California, que tenemos pues asociaciones que nos dan la oportunidad de ir y competir con esos animales o cualquier clase. O de exponer, como lo que están haciendo ahorita ya de los exóticos, que llevas tu gallito, pues, que sea de otra raza. Sí. Es lo bueno, la convivencia de llevar tu animalito y presumirlo y darlo a saber y darlo a que las demás personas lo miren y que a lo mejor empiecen a criar, ¿sí? Sí. Yo, los aztecas, pues, sí, los miro y todo. Y sé reconocer un gallo cuando está también bonito, ¿sí? Pero, pues, como te digo, estos me llamaron más la atención y, pues, me gustan. Todos, siempre voy y trato de mirar. Y cuando miro un gallo, aunque sea hasta de pelea, me llama la atención. Al que le gusta la pluma. Sí. Sabemos reconocer lo que está bueno y lo que... Y lo que ya miramos que está medio regular, ¿eh? Pues bueno, pues la verdad, señores, yo vine a ver si me llevo aquí un animalito, ocupo ahí un semental para ir pues mejorando ahí. No mejorando, porque también tengo algo bueno que me pasaron. Pero a mí más que nada me llama mucho el color este, el amarillo que él le dice. Me llama mucho la atención, entonces sabía que él aquí tenía bueno. Entonces a eso vine, pues ya aprovechando, ya pues le dije, vamos haciendo un videito pues para que la gente sepa que aquí cerca, porque a veces no sabemos dónde hay, o gente de, pues, latina que tiene estos animales, porque la mayoría, pues, son asiáticos. Sí, la mayoría que cría de estos son asiáticos, y hay unos cuantos también güeros que crían, pero yo pienso que son pocos los que crían serramas de estos y de esta raza, de Malasia, sí, que es poquito más diferente a la otra. Vienen de los mismos antecesores, pero como que está un poquito dividida en las facciones. Okay. Son un poquito diferentes. A lo mejor para el ojo de uno ya los mira uno diferente. A lo mejor para el ojo de alguien pues los miraría igual. Pero pues ya explicamos, ¿sí?, que es un poco más delgados y todo eso. Y pues, como te digo, eso es de aprender y de todos los días se tiene que ir seleccionando. Uno quisiera el animal perfecto, pero no lo hay.
Y aunque los dos que tengas sean medios perfectos, no te lo tiran el hijo igual. Es igual los cualquier gallo, yo creo cualquier animal, es, no importa sea vaca, sea lo que sea. Los hijos no te salen todos al 100. Nomás lo único que tratamos de hacer es de tratar que se mire casi. Ya cuando tienes que ya se mire casi todo parecido, entonces dices, sí, voy haciendo un trabajo bueno así. Sí. Pero pues como dices tú, nunca un animal poniéndolo bueno con un bueno... aseguras que va a dar todo bueno, no es así. Siempre trata a salir algo que no sabes ni de dónde salió, hablando sinceramente. Sí, no, y así es igual. Bueno, pues vamos a pararle aquí, chavo, porque ya casi se nos hace noche. De todas maneras te agradezco, pues primero que nada, que me dejaste venir aquí pues a tu criaderito y por compartirnos da lo que tú sabes aquí. Muchas gracias. ¿Quieres decir alguna cosilla? Un saludo para la raza. Pues, como te digo, aquí nomás se crea puro cerramas, así, no tengo más, ya se enseñaron todas las jaulas. Y pues el que le gusten o el que quiera un día venir a mirar, a mí siempre me gusta compartir y si alguien quiere empezar, pues aquí estamos, así, para no para venderles, a lo mejor hasta nomás para poquito, ¿cómo se puede decirle? Pues que vengan a, pues, para que se orienten bien. Ándale, para poquito de orientación, si para no, ver cómo es el animal en sí. Si no lo han visto en persona, ya vienen y que de verdad digan, no, sí es mi raza, la que a mí me gusta, ¿verdad? Sí, porque pues si los oyes, yo vivo en un lugar donde no hay animales, no hay que vecinos que tengan un gallo. Sí. Y los tengo en un cuartito pequeño, los gallitos no dan nada de molestia. Su cantido es bien pequeño. Esta raza es menos ruidosa que los aztequitas, es menos ruidosa. Entonces, para gente que sí están en medio de la ciudad, pues es más conveniente también. Sí, esto los puedes tener en una jaulita, en un garage, y si lo más los quieres hasta como de lujo o de mascota, haces una jaulita de 2x2, lo pones adentro de tu garage y el gallito no te va a dar ni un escándalo porque son gallitos muy silenciosos y tranquilos. Sí, es lo que estoy viendo. Ajá. Pues bueno, pues ya sería todo, señores, aquí siempre agradeciéndole aquí a Chava su tiempo y eso. Él viene llegando del trabajo, viene cansado, pero bueno, ya me dio la chance aquí de estar un rato con él. Yo pues aquí despido el video. Muchas gracias, señores. Pues ya saben, soy su amigo Marcos de Rancho Agostadero, en colaboración con Criadero Ventura, porque la pluma no tiene fronteras. Bendiciones a todos, Dios los bendiga.